Ahora encenderemos la unidad y configuraremos la unidad para que alcance su temperatura máxima de funcionamiento. La unidad ha alcanzado su temperatura de consigna. Ahora iniciaremos el proceso de enfriamiento.
La unidad ha alcanzado de forma segura la temperatura adecuada para apagar la unidad. Esto concluye nuestra demostración en video. Gracias por mirar y haga clic en el link a continuación para visitar nuestro sitio web para obtener más información.